estamos en el Colegio Ayacucho vacunando las segundas dosis del grupo de 16 y 17 años y estamos iniciando las primeras dosis en el grupo de 12 a 15 años. Entonces, hay la afluencia de los padres conjuntamente los hijos y estamos vacunando, ¿no? Sí, tenemos un cronograma realizado para continuar con las segundas y también con el grupo de primeras dosis. Ya está programado. El día viernes tenemos en el Felipe II Guzmán, el día sábado Liceo La Paz, turno mañana, ¿no? Entonces, de esa forma estamos, creo, concluyendo ya con las segundas del grupo 16-17 y nos estaría faltando realizar las segundas de las del grupo de 12 a 15 años que les toca en diciembre. Efectivamente, tenemos afluencia, como han debido ver, tenemos afluencia de muchos padres y alumnos conscientes a la vacuna, ¿no? Y ellos están esperando, ¿no? Y como presidente me preguntan los alumnos inquietos, deseando que vuelvan las clases, ¿no? Y qué mejor la manera de volver a clases cumpliendo esto. En la broma estoy. Yo digo que todos los estudiantes que se estén viniendo o los que no se han venido a vacunar, que vengan a vacunarse, ya que esta vacuna nos ayudará mucho y nos ayuda a prevenir y nos ayuda a combatir esta pandemia que vivimos. Yo quisiera invitar a que se vacunen así para el otro año poder regresar a clases y que no tengan miedo porque no duele la vacuna. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Guaynamaycu.